¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o en el momento en el que estén sintonizando este programa especial de La Última Página, que como podrán ver, ha vuelto a su formato virtual, solo por esta ocasión, y bueno, como siempre, voy a saludar a mi compañero Sebastián Porrini, ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo y al estás? doctor Antonio Piñeiro, que, No, Piñero, Piñero, Piñero. Piñero, disculpas, que con enorme Piñito. generosidad y amabilidad ha accedido a esta entrevista que, como habrán visto en el título y en la descripción del video, va a versar sobre un tema arduo, álgido, y por eso hemos, de alguna manera, accedido generosamente mediante un querido amigo, suscriptor, cuyo nombre vamos a guardar en secreto por decisión de él, a este encuentro. Así que, doctor Piñero, lo saludamos, esperamos que se encuentre bien. Y vamos a dialogar durante una hora más o menos sobre su último libro, especialmente, Los Libros del Nuevo Testamento, editado en 2021 por la editorial Trota. Así que, Sebastián, si querés. Doctor, un gusto estar con usted. Muchas gracias por su presencia. Debo decir en primer lugar que la obra, este libro específicamente y el anterior, Los Cristianismos Derrotados, son realmente dos tours de force, como se dice, ¿no? Generalmente. Son dos trabajos impresionantes, realmente. Estamos hablando de más de 1.600 páginas en el caso de los libros del Nuevo Testamento. Un trabajo impresionante y una introducción valiosísima en torno de un tema tan apasionante como son los textos del Nuevo Testamento, fundamentalmente los textos sagrados, pero el doctor Piñero nos va a llevar en algún sentido alguna visión muy particular. Si quiere empezamos, doctor, vamos con la primera pregunta, que ya se la habíamos acercado, decíamos, de acuerdo con su teoría. El Nuevo Testamento se fue desarrollando sobre la base de tres fuentes: las tradiciones sobre Jesús, considerado como el Mesías, sobre todo después de su muerte, sus hechos, sus dichos y su muerte-resurrección. La segunda teoría, la interpretación de estas tradiciones por diversos métodos, como la exégesis de la época. Y la tercera, la acomodación de las tradiciones ya interpretadas a las circunstancias de cada comunidad concreta a la que iba dirigida cada obra particular del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué contradicciones o complementaciones encuentra en esas fuentes diferentes? Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes también esta entrevista. Yo creo que, como decían los filósofos y teólogos medievales, cuando uno escribe una obra que lo considera un bien, el bien tiende a difundirse, el mal también, ¿no? Pero el bien tiende a difundirse. Y entonces ustedes están ayudando a una obra como es esta, la de los libros del Nuevo Testamento de más de 1.600 páginas, que supone, pues, en las tres personas básicas que hemos trabajado, más dos que han sido traductores y correctores, supone una entrega al trabajo de, yo diría, 30 o 40 años, Claro. fácilmente, porque no se puede escribir esa obra sin un pozo de muchísima lectura. La obra en sí puede escribirse en un año, año y medio, dos, ¿no? O más, pero todo el pozo viene de antes. Así que muchísimas gracias Okay, por doctor. este. Y también otra cosa, fíjese, usted se ha fijado en la introducción. Yo estoy de acuerdo con usted que es básica la introducción, esa visión general que yo doy al Nuevo Testamento, junto con una pequeña parte de José Montserrat, dedicada a la pseudonimia, o sea, la escritura en nombre de otros, con sus distintas facetas, muy presente en el Nuevo Testamento. Pues yo digo que diría que si la gente no tiene ánimo para leer el libro, yo diría que no lo lean seguido, porque es que le da un síncope. Es un libro para consultar, ¿no? Ahora, Claro, la sí. introducción de unas 72 o 75 páginas, esa sí merece la pena leerla.
leerla seguida y Sin lugar a lentamente dudas. porque te ofrece una perspectiva nueva. Yo ahí he luchado mucho, porque incluso dentro del grupo algunos decían que la introducción era demasiado larga, pero a mí me parece que es rica en ideas y que da Fundamental. una perspectiva notable. Bueno, entonces después de esta introducción, yo les digo, yo me encuentro encantado con ustedes y sé que ustedes llegan a mucha gente y eso me parece magnífico. Bueno, pues lo que decía usted está muy bien resumido, que son tradiciones, que son diversas, que se van acomodando en las iglesias, que son reinterpretaciones conforme a unos métodos, es decir, reinterpretaciones de Jesús a partir del momento en que sus seguidores están totalmente convencidos de que Él ha resucitado, Correcto. que está elevado a los cielos y que, según dice Pedro, en un discurso compuesto por el autor de Hechos, quien fuere, no lo sabemos, ya Dios, con la resurrección, ha confirmado que Jesús es Mesías y Señor del mundo, e implícitamente que volverá a la tierra a terminar su tarea. Vale, eso está claro. Pero usted dice tradiciones. ¿Qué contradicciones o complementos, yo diría, Pues muy, muy duramente quizás para algunos? Yo creo que el Nuevo Testamento es una obra de aluvión. Es decir, son 27 obras, algunas de ellas con autores muy dispares, que no se conocen entre sí, y diría que en la manera de concebir la naturaleza, tanto humana como luego pensada como divina después de la resurrección o antes, según el Evangelio de Juan, pues resulta que entre tanta gente diversa es lógico que existan puntos de vista que alguno considerará complementarios y otros netamente contradictorios. correcto. Yo he puesto bien claro el ejemplo de que lo que respecta a la cristología, que quiere decir logía, logos, tratado sobre Cristo, es decir, sobre Jesús como ungido, ungido igual a Mesías. Pues yo creo que en el Nuevo Testamento hay cuatro visiones radicalmente distintas. Yo he dicho alguna vez, creo que lo digo en la introducción, que el Nuevo Testamento es como un cajón de sastre. Es decir, Sí, donde el sastre va exacto. metiendo ahí, pues Exacto. tijeras, distintos retales y todo. Sí, claro, allí encuentra uno muchas cosas o incluso puede pincharse con una aguja que esté suelta. Entonces, pongamos el caso de las tradiciones. ¿Cuándo es realmente Jesús considerado Mesías? Pues yo digo, tanto en Pablo, Romanos, al principio, como en Pedro, según el autor de Hechos, que también digo en la obra, los libros del Nuevo Testamento, que no sabemos quién es, y que probablemente es un discípulo de Pablo, perdón, de Lucas. De Lucas, sí, De correcto. Lucas, y doy buenos argumentos, aunque como hipótesis. Y Claro, entre paréntesis, siempre carácter hipotético. En historia antigua no se pueden hacer afirmaciones rotundas. Bueno, pues volvemos al tema, la cristología, algo tan importante. ¿En qué momento Jesús es adoptado? Fíjese también esto, que no se suele explicar. Es que Jesús al principio es una persona corriente y es adoptado como hijo por Dios siendo un hombre normal. Y eso está, como digo, en Pablo, en Romanos al principio, capítulo 1, 3, 4, en Hechos de quien sea, discurso de Pedro en 2, capítulo 2, en torno al 34, 36, y está
implícitamente, no del todo claro, pero bastante claro, en el Evangelio de Marcos, en donde aparece que ahí hay una adopción en Claro. el bautismo, donde se abre el cielo, se rasgan los cielos, desciende el Espíritu Santo y se proclama: tú eres mi hijo. Es decir, Correcto. en ese momento, Jesús, según Marcos, Pablo, antes de morir en la cruz, es un hombre corriente y que es adoptado como hijo en el momento del bautismo. Es decir, tenía en torno a los 30 años, según dice el Evangelio de Lucas. En torno a. Correcto. Bueno, eso es una cosa importante. Pero luego vamos a los actuales evangelios de Mateo y de Lucas, que ahí encontramos también complementariedad y contradicción. Y nos encontramos con que tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas, cuyos autores son desconocidos en sí mismo, son nombres, ¿no? Claro. Pero, ¿qué hay detrás? Bueno, pues entonces estos evangelios, en mi opinión, y creo que lo demostramos, entre comillas, con cierta plausibilidad, es plausible, es posible, parece que sí, que se le añadieron, una vez terminados, dos capítulos, Mateo 1:2 y Lucas 1:2. Entonces, ¿cuándo es Claro. Jesús? ¿Cuándo es Jesús declarado Hijo de Dios? Pues nada menos que en la concepción. Es decir, se adelanta 30 años. Exacto. Y además nace, claro, y además nace ya como Hijo de Dios concebido en el seno de una virgen. Y además añadimos que eso es muy poco judío y que si en algo se parece, en algo se parece es a esa especie de lluvia dorada con la que Claro. Zeus insemina a Dánae, y da origen a un ser mítico, semidios, que es Perseo. O sea que realmente ahí ya tenemos otra concepción. Pero Exacto. resulta que luego viene Juan y nos encontramos con que se adelanta nada menos que a toda la eternidad. Es decir, ya no son ni 30 años ni nada, sino a toda la eternidad. Es decir, Jesús es un ser humano, pero es como una especie, perdónenme la expresión, para entendernos, ya sé que no es exacta, como una especie de cápsula, ¿no?, donde se introduce el verbo, la palabra de Dios. Correcto. Entonces, esa introducción se produce en un instante de la historia, pero la persona resultante es ciertamente Dios desde toda la eternidad. Ahí yo veo que como mínimo, bueno, se podría hurgar más, ¿no? Pero como Claro. mínimo hay tres cristologías muy, muy notables. Entonces alguien dirá: hombre, es que es complementaria. Claro. Y yo diría: sí, complementaria le parece a usted, que ha recibido montones de clases bíblicas o homilías en las que le han enseñado eso desde pequeño. Pero ciertamente, como decía antes, de los tres autores que tenemos el grueso de la obra, José Montserrat, Gonzalo Fontana y yo mismo, solo José Montserrat había estudiado teología, pero Gonzalo Fontana y yo no hemos estudiado teología. No hemos recibido ni una sola clase expresa de Biblia en nuestra vida, con lo cual tenemos los ojos de filólogos e historiadores y tenemos la capacidad de ver esas contradicciones Correcto. que otros llaman complementaciones. Claro, entiendo. También he dicho alguna vez, y ya con esto me voy a detener porque si no, no tenemos tiempo, que por ejemplo la visión del bautismo va también modificándose a lo largo del tiempo en que progresa el Evangelio de Marcos, escrito probablemente 71 o 72, algunos dicen que en el 74 o 75,
da igual. Evangelio de Mateo unos 10 años más tarde, Evangelio de Lucas un poquito más tarde que el de Mateo. Todo esto son presunciones plausibles. Lo repetiría mil veces. Hipótesis razonables. No es razonable, abro un paréntesis, no es razonable si uno me dice que los evangelios fueron escritos por Eusebio de Cesarea en tiempo de Constantino. Eso no me parece razonable. No es una hipótesis plausible. Cierro ya el paréntesis. Pero es que, fíjense en lo del bautismo. Pues en Marcos se narra muy pequeñito. Pues, sí, o sea, es verdad, el bautismo y luego la teofanía. Pero viene Mateo y resulta que Mateo presenta a un Juan Bautista, que aquí es el reflejo de la iglesia, que cae en la cuenta cómo, si se acepta el bautismo de Jesús, se plantea un problema teológico. Entonces, un individuo que ya lo consideramos ente divino después de su resurrección, siempre después, ¿eh? Menos Juan antes, como dijimos, ¿cómo un ente divino va a recibir un bautismo para la remisión de los pecados, según los evangelios mismos? ¿Eh? No según la mente judía, digo, según los evangelios mismos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Era pecador? Horror, ¿cómo va a ser pecador? ¿O hizo teatro? Horror, ¿cómo va a ser, cómo va a hacer teatro? Y entonces presenta a Mateo a un Juan Bautista que dice, ni hablar, ni hablar, yo no te bautizo. Será tú el que me tienes que bautizar a mí porque yo no soy digno de desatarte ni las correas de tus sandalias. Y al final accede. Para, dice, obrar toda justicia, que yo digo sinceramente, y en ese libro lo digo claramente, que es una frase difícil de entender. Claro. ¿Qué diablos significa eso de obrar con toda justicia? Bueno, no lo entendemos. Pero luego viene Lucas, y eso ya sí que hasta cierto punto presenta primero la muerte del Bautista en su evangelio, y luego dice que Jesús fue bautizado. Sin añadir que fue bautizado por Juan Bautista. Fíjense en esto, repito, presenta primero la muerte del Bautista y luego el bautismo. Entonces, ¿qué piensa un señor que lee el Evangelio de Lucas lentamente y lo lee como tanta gente 20, 30 veces? Pues dice, bueno, aquí aparentemente hay una rareza porque Error, claro. el autor ha cambiado radicalmente. Y ha puesto antes la muerte del bautizador y luego dice que lo bautiza sin nombrarlo. O Es sea que una ahí hay un paradoja. arreglo. Tercer punto de vista. Alguien dirá que es complementario, pero yo creo que no. Y el cuarto punto de vista es el del Evangelio de Juan. Capítulo 1. Cuando el bautismo se elimina. Y entonces Juan Bautista, aparece como un predicador de Dios, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es decir, una teología ya elevadísima y desarrollada del sentido sacrificial de la muerte del Mesías como Cordero de Dios, es decir, como una entidad divina. Hombre, no aparece claramente, pero que se verá, ¿eh? En ese capítulo, no, pero antes. Se vio en el prólogo, Correcto. a no ser que el prólogo sea un añadido, Claro. que yo, bueno, es posible, pero yo no lo creo, ni tampoco creo que el prólogo sea un producto griego, ¿eh? No, yo creo que el prólogo, y esto lo digo con autoridades judías, es una paráfrasis, lo que se llama un midrash, esto es muy original. Pero la idea no es mía, un midrash de Génesis 1:1. Es decir, que la palabra de Dios interviene, crea el mundo, y a partir de ahí se produce lo que se llama luego técnicamente el sistema de salvación. O como decían los teólogos antiguos de la época del siglo II, la economía. Es decir, la manera como Dios maneja su casa, ¿eh?
de su casa, su iglesia, y cómo lleva a la gente a la salvación. Esa es la economía de la salvación. Pero ahí tenemos contradicciones clarísimas. Entonces, ¿cómo voy a mirar eso como una complementariedad? Claro. Yo lo vería como algo complementario si previamente tengo la idea de que los evangelios son inerrantes, es decir, no pueden equivocarse, y además, no solo eso, sino que están dictados por la divinidad de tal modo que hay que entenderlos al pie de la letra. Es imposible. Es decir, y luego entramos dentro, y eso sí que se explica bastante bien en ese libro, los libros del Nuevo Testamento, pues explica bastante bien la actividad de los profetas en la iglesia y la acomodación. Fíjense una cosa, a propósito de complementariedad y contradicción. Sostienen muchos intérpretes del Nuevo Testamento que la tradición de Jesús fue formalmente controlada. ¿Sabe lo que es eso? Es decir, que había profetas y maestros en la comunidad que no dejarían que alguien se levantara en esas pequeñas comunidades en un oficio litúrgico un domingo y que dijera lo que le diera la gana. No, no, sino que era el pensamiento del grupo. Eso es cierto. Pero ojo, extienden luego esa de la tradición formalmente controlada a todas las comunidades y a toda la tradición de Jesús, que hablan en líneas generales. Bueno, también admiten que hay tradición no formalmente controlada, semicontrolada, son tres clases de tradiciones, y formalmente controlada. Pero yo me pregunto, si en el conjunto de la Iglesia, y a eso se refiere, toda la tradición fuera formalmente controlada, ¿cómo diablos se habría formado el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que es una enmienda a la totalidad de los otros tres, Marcos, Mateo y Lucas? Eso es imposible. Luego, esa teoría de la tradición no controlada, semicontrolada, formalmente controlada, puede referirse la no controlada a las comunidades variadas de seguidores de Jesús inmediatamente después de su muerte, y la semicontrolada a unas cuantas comunidades que estuvieran cerca, pero formalmente controlada toda la tradición de Jesús. Es imposible. Porque si fuera formalmente controlada, ni siquiera se habrían producido, no ya el Evangelio de Juan, que es un caso extremo de enmienda, repito, a la totalidad, sino ni siquiera Mateo y Lucas. Es que cada edición del Evangelio que vemos progresiva es una enmienda del anterior. Entonces, ¿cómo va a ser la tradición formalmente controlada? Será en una pequeña parte. Así que yo veo muchos problemas ahí, que sí, eres un filólogo, es decir, desgraciadamente te falta, o le falta a Gonzalo Fontana, una formación teológica más profunda, de acuerdo. Pero hemos tenido que estudiar también teología por nuestra cuenta para enterarnos de algo. Es decir, quien se dedica al Nuevo Testamento tiene que leer un montón de libros. Correcto. Y en el montón de libros, la inmensa mayoría de intérpretes del Nuevo Testamento que pertenecen a una confesión, o son católicos, o ortodoxos, o son protestantes, y dentro de los protestantes un montón de ramas, ¿no? Entonces te van explicando, pues, las doctrinas indirectamente, ¿no? Al interpretar a Jesús, ahí se ve el reflejo de lo que piensa ese grupo, ¿no? Correcto. O sea que realmente yo diría, tradiciones contradictorias, pues sí, me quedaría con esa frase: Nuevo Testamento, conjunto de tradiciones contradictorias muchas,
y complementarias otras. Y yo no podría afirmar que del conjunto del Nuevo Testamento existe una tradición sobre Jesús que está formalmente controlada. No lo creo. Perfecto. De ningún modo, Clarísimo. para todo el conjunto. Bien, eso queda demostrado en el trabajo que han hecho. Algo que no dijimos, y pido disculpas por esta ausencia, el doctor Piñero es fundamentalmente especialista en estos temas y es filólogo de base, con lo cual Claro. tenemos un complemento que no es menor, justamente. Usted Claro. aclara muy bien que no hay, si me permite decirlo, una formación teológica profunda, sino más bien el estudio sesudo desde la filología y bueno, Y de la historia, es de la decir, historia, por el supuesto. filólogo hace historia de las ideas. Así. Hombre, Con lo ya me cual. gustaría a mí haber estudiado teología en la gregoriana o algo así. No, no, no lo he hecho. Soy autodidacta en eso. Bueno, y en otras muchas cosas. Yo creo, y también diríamos una cosa, no formulemos en el ámbito de la historia antigua dogmas férreos. La historia antigua es muy compleja como toda historia y tenemos muy pocas fuentes. Por suerte para Jesús tenemos lo suficiente para formarnos una imagen general, pero tampoco está rellena de mucha carne esa imagen, pero es más bien pues, un poquito magra, ¿no? Pues entonces, bueno, pues entonces creo que ha quedado clara mi respuesta. Sí, totalmente, En ese totalmente. sentido, avancemos un poquito, ¿no? Luego del descubrimiento de los manuscritos de Qumran, algunos estudiosos se apresuraron a sostener que el cristianismo tenía efectivamente su origen en esos grupos místicos del desierto. En ese sentido, dos preguntas. ¿Cree usted que ha existido una influencia de importancia en ese sentido? Y en relación con ello, ¿el mesianismo propio de los siglos del siglo segundo antes de Cristo en adelante puede considerarse suficiente motivo para sostener la llegada del cristianismo? Bien, gracias. Es una doble pregunta. La primera, o una doble pregunta, o una pregunta única que tiene dos partes. Primera, sí, en los manuscritos del Mar Muerto pudiera encontrarse como una suerte de una especie de historia semisecreta del cristianismo primitivo. Yo diría, eso fue una tesis que se defendió por John Allegro, Di Ponsonnier y algunos al principio de los Sí. descubrimientos, cuando prácticamente apenas John Allegro, y se llegó a la formulación del libro El engaño de los manuscritos del Mar Muerto, porque era como un cristianismo ahí disfrazado. Nada, nada de eso. Piensen una cosa, es totalmente, o digamos, prácticamente seguro que los manuscritos del Mar Muerto son prácticamente todos anteriores al surgimiento del cristianismo. Que el momento en el que esa gente que estaban en Qumran, no nos vamos a meter ahí, ¿eh? Que es un avispero de plausibilidades y todo esto. Pero en cuanto vieron cómo avanzaban los romanos, ¿eh? A partir del año 66, que empezó la guerra del 66 al 70, inmediatamente empezaron a guardar sus tesoros. Vamos a poner que eso los guardaron antes del 68. Si admitimos la tradición que Pablo y Pedro murieron, es tradición solo, ¿eh? No es seguro, porque es del siglo segundo. Murieron durante la persecución de Nerón en Roma del año 64. ¿Me pueden ustedes decir qué cristianismo había en el año 64? Pues se estaba formando. Se estaba formando y realmente el cristianismo, cristianismo, como podremos decir más tarde, no habrá estrictamente hasta que tengamos, por una parte, un conjunto de libros sagrados. Eso es
Eso es el canon o lista de libros sagrados del Nuevo Testamento, y eso sabemos que se produce en torno al 200, pero que sigue más tiempo. Y segundo, si ustedes quieren, cuando se defina ya de una vez en el siglo IV y V, ¿cuál es la naturaleza verdadera del Mesías y de la Trinidad, que es el fundamento de esa economía de la salvación? Entonces eso no puede estar en contra de ningún modo. O sea que excluimos, aparte de que cuando uno lee los manuscritos del Mar Muerto, no encuentra ni el menor, salvo algún raro, ahora ya investigador, ahora ya rechazado totalmente, no admitido totalmente por protestantes, agnósticos, cualquier tipo de investigador, pues resulta que ahí lo que encontramos en los manuscritos del Mar Muerto no es ninguna historia de algo no existente, sino una fuente maravillosa, eso sí, para conocer de primera mano, primero, un montón de textos bíblicos en unas formas que habría que reeditar la Biblia hebrea, y se hará. Lo que pasa es que no lo veremos, porque tardará 50 o 60 años o 70 en rehacerse la Biblia hebrea a base de los estudios del Mar Muerto. Segundo, el conocimiento de una secta particular dentro del judaísmo, muy particular, que por una parte, es sacerdotal, y que por otra parte es esenia, más esenia que sacerdotal, y que tiene una teología muy, muy radical. Y tercero, conocemos también un montón de textos sobre el judaísmo desde el siglo II, pues, vamos, 140 se suele calcular más o menos, o por ahí, o 130, que se funda Qumran, hasta el siglo I. Sí, exacto, correcto. Entonces ahí tenemos una mina para conocer el judaísmo del siglo I. Y como es evidente que una persona histórica como es Jesús de Nazaret, no Jesucristo, porque Jesucristo, también lo digo, es la mezcla de una persona histórica, Jesús, y Cristo, que es un concepto teológico, el ungido, el Cristo celeste, etcétera. Entonces, ahí tenemos una mina, digo, porque no se conoce bien a un personaje en la antigüedad, bueno, y ahora, si no conoces perfectamente su entorno. Pongo, por ejemplo, en la música. La música, alguien dice, bueno, pues una sinfonía de Beethoven o de Brahms o algo así, pero si está ahí escrita, no hay más que interpretarla. No me diga eso, por favor. No, Si usted claro. no conoce la vida de Brahms o de Beethoven a fondo, en el momento en que se compuso esa obra, los condicionantes, lo que pensaba, todo el entorno, usted, aunque sepa teóricamente mucha música, puede hará una interpretación que sea un churro. Sin embargo, se atreve mucha gente a interpretar a Jesús sin tener la menor idea, haciendo con Jesús lo que no haría si fuera un experto en música, es decir, interpretarlo sin haber estudiado a fondo tiempo y tiempo y tiempo el Israel del siglo I. Y no solo eso, el Israel anterior. Y como yo he dicho tantas veces, el Israel anterior no es solo la Biblia hebrea, sino la expansión de la Biblia hebrea que llamamos apócrifos del Antiguo Testamento, no del Nuevo, del Antiguo, y que para una parte del cristianismo, esa parte apocalíptica de Jesús, se ha afirmado con razón, y yo lo afirmo, que esa apocalíptica es la madre y la verdadera matriz de la teología cristiana en su parte apocalíptica. Es decir, yo no puedo estudiar la figura de Jesús y lo que se deriva de él si no conozco a fondo eso de Qumran, ¿no? Y todo, porque es que me viene muy bien. Y la segunda parte, el final, ¿cómo era poder repetirlo para todo el mundo?
Aprovechamos este pequeño lapso porque tenemos un pequeño inconveniente técnico con la reunión. Si me permite, vamos a pausar la grabación para retomarla porque se nos está acabando el tiempo. Pensamos que iba a correr sin límite, pero evidentemente no. Así que hacemos una pequeña pausa técnica y retomamos con la segunda parte de la pregunta. ¿Y yo qué ¿Parece? hago? ¿Pincho el Espéreme, muslo? espérenos ahí y ahora le explico. Un segundito. Bien, disculpen por este pequeño corte, pero ya lo hemos resuelto. La segunda parte de la pregunta decía, en relación con lo que acaba de exponer, si el mesianismo propio del siglo II antes de Cristo en adelante puede considerarse suficiente motivo para sostener la llegada del cristianismo como tal. Bueno, creo que esa pregunta es interesantísima. Y creo, además, que para mucha gente será en parte sorpresiva mi respuesta. A saber, en mi guía para entender a Pablo, que es un libro que yo me gusta muchísimo, para mí es el libro mejor que yo he hecho, la guía para entender a Pablo, publicado en Trota, resulta que allí, al hablar del trasfondo del pensamiento de Pablo, su interpretación de Jesús, su teoría sobre la ley, sobre el mesianismo de Jesús y todo lo concerniente a eso, lo que hago es bucear en el judaísmo que va desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I. Y ahí caigo en la cuenta que en textos de Qumran, en textos, por ejemplo, 11Q Melquisedec, 11Q Melquisedec, en apócrifos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Testamento de Job, que es apócrifo, Sí, no el Job, correcto. o un libro muy interesante, el libro primero de Enoch, pero en la parte que no está en Qumran, que se llama Libro de las Parábolas de Enoc, que va desde el capítulo 37 al 71, y que solo no está en Qumran, ¿eh? Eso hay que leerlo entre los apócrifos del Antiguo Testamento. Si voy al hombre que surgió del mar, ¿eh? Desde del libro cuarto de Esdras, naturalmente falso. O las interpretaciones del capítulo 7 de Daniel, es en el que aparece un como hijo de hombre, un como hijo de hombre que es llevado por las nubes delante del Altísimo y recibo todo el poder y la gloria. Y si luego, fíjense, pienso cómo el judaísmo a personajes como Moisés, Abel, Enoc, Melquisedec y otros, después, algunos los hacen resucitar, otros no, pero de algún modo, un tanto confuso, los trasladan al cielo, y los hacen como precursores o inspiradores de lo que va a ser el Mesías luego en la tierra. Y finalmente, otra cosa que apunto en mi libro sobre Pablo, la disputa en el siglo II, antes del 130, entre el famosísimo Rabí Akiva y otros rabinos de la época, cuando anunció Rabí Akiva que él creía que había dos poderes en el cielo, un trono muy grande, para Dios, y otro trono, pero al lado, muy pequeñito, para el Mesías. Es decir, que el Mesías, pasado un cierto tiempo, había sido elevado a una entidad angélica de Correcto. tal manera que tenía un trono, aunque fuera pequeñito, al lado del trono grande de Dios. Naturalmente, bueno, todo este conjunto me sirve a mí para decir, toda la interpretación de Pablo sobre el Mesías y un Mesías celeste después de la resurrección es profundamente judía. Correcto. Es cierto que sí hay una adopción que es greco-romana y es cierto
que ese paso de un hombre normal, Jesús el Mesías, a ser una entidad divina después de la resurrección, es verdad que se puede describir como una apoteosis, que es griega. También es totalmente cierto que desde el final de la guerra del Peloponeso en el siglo IV, al general espartano que derrotó a Atenas, se le dieron ya honores divinos y ya desde entonces no han parado hasta Julio César y Correcto. Augusto, por hablar solo hasta la época de Jesús, en entidades o héroes, Hércules, que siendo humanos pasan luego al divino. ¿De acuerdo? Pero Pablo se inspira sobre todo en esa línea judía. Esto es increíble para la gente que hace de un ser humano, después de morir, un ente que de algún modo está cabe Dios, al lado de Dios, junto a Dios. Nunca explican eso. ¿Cómo diablos lo entendemos? Nunca lo explican. Pero nosotros, cogiendo de aquí a allá, pues vamos intentando explicárnoslo de alguna manera, que si la influencia justo de la apoteosis de los griegos, la posibilidad de que de alguna manera la divinidad pueda tener una relación más con los humanos, que es también muy propio de los griegos, etcétera. Todo eso es claro que ayuda, pero es fundamentalmente judío. Así que Exacto. yo explico, para sorpresa de muchísima gente, que la divinización de Jesús, Pablo no lo diviniza en vida, ¿eh? Esa entidad divina que nunca explica claramente ni él ni nadie, empieza con categorías judías dentro de un marco de la adopción, greco-romana y también dentro de un marco de la apoteosis en general y la posibilidad de que un ser humano, tras su muerte, sea trasladado al cielo como entidad divina. Es decir, una mezcla de tradición judía y un poquito o mucho de tradición de la mística greco-romana, que hacía de seres humanos, tras su muerte, entes divinos. Ojo, pero si alguien me aprieta el cuello y me dice, decídase usted, ¿a quién le da más importancia? Yo diría, pues a la tradición judía de Pablo. Exacto. Pero claro, en ese marco greco-romano de la adopción y la apoteosis. Pero el núcleo es judío. Y en ese sentido, que es una, evidentemente la respuesta que está dando no es muy escuchada, sobre todo en los círculos de exégesis y de teología más tradicional o más ortodoxa, si En se quiere. absoluto, no es El problema, Pablo, considerada. y en ese sentido va la tercera pregunta, como para ir cerrando el tema y respetar los tiempos que habíamos pautado. ¿La querés hacer vos, Sebastián? ¿O? La Sí, tercera. sí. Decíamos, hacia el primer siglo de nuestra era, las enseñanzas de Jesús parecen haberse multiplicado en muchos sentidos, tanto en seguidores como en grupos que lo interpretaron a su modo. ¿Por qué considera que la visión paulista es la que se impone? ¿Sería exagerado hablar de paulinismo más que de cristianismo? No es exagerado. No es exagerado, bueno. No es exagerado. Y por una razón, porque de esa época en que surgen los gérmenes de un cristianismo que tampoco lo considera la gente, tarda prácticamente 4 o 5 siglos en constituirse netamente, resulta que para esos principios no tenemos más fuente que el Nuevo Testamento. Exacto. Y el estudio, y eso lo han visto ustedes en la parte final de la introducción Sí. al libro este gordo, los libros del Nuevo Testamento, cuando hablo breve historia del canon del Nuevo Testamento, Sí. han visto ustedes, como yo he dicho, bien claro
que el Nuevo Testamento, y ahora daré las cifras, que confirman, o sea que no lo digo simplemente como una hipótesis, aquí doy también argumentos más de plausibilidad sólida, no meramente hipotéticos. El Nuevo Testamento no es el testimonio del cristianismo, sino de un cristianismo, Muy el bien. vencedor, que nos ha transmitido una visión de Jesús. Pluriforme, cierto, pero bajo el manto de Pablo. ¿Y por qué lo digo? Eso tiene dos consecuencias. Bueno, la primera, que el cristianismo es fundamentalmente paulino. ¿Y por qué lo digo? Bueno, examinen el Nuevo Testamento, por favor. Claro. Sí. No es menor, perdón, doctor, no es menor que usted haya elegido con su equipo reformar el orden del Nuevo Testamento y No es empezar menor. por las epístolas. Es Claro. una decisión polémica Por por Tesalonicenses. Tesalonicenses. Pero es una, pero es la primera edición mundial que se hace del Nuevo Testamento así, de una manera estricta. Los libros del Nuevo Testamento, esa obra, en algún aspecto es única. ¿Por qué? No porque nosotros, esto abre un paréntesis, seamos muy listos, que no lo somos. Somos estudiosos. Y estudiosos a fondo durante muchos años, como dije antes, sino porque no pertenecemos a ninguna iglesia. Si ustedes ven otras obras parecidas, pues todas están hechas por catedráticos de teología. Claro. Entonces son confesionales y nosotros no somos profesionales de eso. Por lo tanto, hacemos una obra única en ese sentido. Tendrá Sí. más o menos valor, pero es única. Y segundo, es única porque el orden de edición es único. Y los comentarios son también muy raros, porque son muy filológicos para algunos y muy racionales. Pero volviendo al tema, Sí. el Nuevo Testamento no es la Testimonio. muestra del cristianismo, sino de un cristianismo. ¿Por qué? Por la constitución del Nuevo Testamento. Porque hay siete cartas de Pablo auténticas, más siete cartas atribuidas a Pablo, no me meto más a fondo, que son 14. Y para el resto de todos los discípulos hay otras siete cartas. Algunas pequeñísimas, de un folio, uno, dos. Bueno, primera de Juan tiene cinco capítulos, o sea, es más grande. Pero segunda y tercera de Juan es pequeñísima, Judas es pequeñísima, Santiago, sí, es un poquito más grande, cinco capítulos también, si no me equivoco. Pero primera y segunda Pedro, todo el mundo, o casi todo el mundo está de acuerdo que son epístolas paulinas, es decir, escritas bajo el prisma de la teología paulina. Es decir, nos encontramos con que 7 más 7 más 7, y resulta que el Apocalipsis, respecto a la divinización de Jesús, es más papista que el Papa, diríamos, porque es más paulino que el mismo Pablo. Todavía, porque recalca la divinización de Jesús de una manera asombrosa. Ya poniendo su trono, no pequeñito, pequeñito, al lado, no, sino el trono del Cordero es casi tan grande como el del Alfa y Omega, como es casi, casi tan grande. O sea que nos encontramos con que el Nuevo Testamento es paulino. Y la segunda consecuencia, eso que dicen, que lo primero que existió en el cristianismo fue una gran iglesia petrina en torno a Pedro, en torno a Pedro, y que era muy potente, que estaba unificada y que era unificante, es decir, que intenta recoger a otras confesiones, por ejemplo, a los seguidores de Pablo que estaban fuera. Eso es sencillamente una creación propagandística Claro. de la apologética, porque es imposible teniendo el Nuevo Testamento ante los ojos. Hay mil anécdotas de Pedro. Bueno, mil anécdotas. A Pedro se le describe con un montón de anécdotas. Pero la teología de Pedro, específicamente petrina, es la del judeocristianismo. Y de acuerdo con Gálatas 2, 11, 14, la pelea de Pablo y Pedro, si Pedro era un progre, digamos, luego se pasa a los de Santiago. Que luego
Santiago le come la partida y al final pues, se marcha a Corinto y de ahí vaya a Roma, que no lo sabemos, que ya digo que eso es una tradición del siglo II, eso es harina de otro costal. Pero yo afirmo esta segunda consecuencia y esto ha sido mi caballo de batalla, todavía no respondido convenientemente por nadie. No existió la iglesia petrina, sino que la iglesia petrina, y esto sí que también puede parecer una bomba, es una creación de la mi, o sea, ese mito es una creación de la iglesia paulina. ¿Y por qué? Por una razón evidentísima. Porque Pablo afirma mil veces que su evangelio no es cosa de hombres. Porque Pablo se peleó con Santiago y sus seguidores y con los judaizantes todo el tiempo y con Pedro. Pero resulta que entonces, si aceptas eso, todo el paulinismo depende de visiones de Pablo y no de un contacto directo con Jesús, como tenían Santiago, Pedro, Juan y todos estos. Era absolutamente necesario para Pablo y luego para las comunidades paulinas posteriores tender un puente que llevara desde las visiones de Pablo al Jesús histórico. ¿Y cuál era el puente? La figura de Pedro. Claro. Y por eso escriben primero y segundo Pedro y por eso presentan a Pedro como amigo de Pablo al principio, aunque luego se pelean. Es decir, yo mantengo y desearía que esto se me refutara convenientemente, lo he publicado en dos o tres artículos, desgraciadamente solo en español, pero no existe esa iglesia petrina y sintetizando, afirmo esta cosa rarísima. El mito de la iglesia petrina está creado por los paulinistas siguiendo la tendencia o necesidad de Pablo de que su evangelio, es decir, su proclamación de Jesús, evangelio, no libro, sino proclamación, de que su evangelio sea aprobado por la Iglesia Madre de Jerusalén, que son los seguidores únicos de Jesús. Él no, él viene más tarde. Entonces, las consecuencias son tremendas. Bueno, como somos respetuosos del acuerdo preestablecido, estamos llegando prácticamente a la hora de entrevista. Creo que hemos Pero hemos empezado dicho a calentar. bastante, ¿eh? Hemos dicho bastante, pero queda la entrevista en un Muchísimo. momento interesante. Doctor, primero agradecerle por su tiempo, por el espacio que nos ha brindado y por supuesto extenderle la invitación, creo que compartí, Sebastián, de que esto tenga una segunda parte. Si es posible, Si es doctor, nos posible, si gustaría usted. poder tener una segunda parte. Pues con el tiempo yo naturalmente creo que debo concedérselo, pero ya saben que tengo tal cantidad de peticiones de Por entrevista eso es que una no he invitación. tenido más remedio que dedicar un día a la semana solo y ahora ya estoy ocupado prácticamente hasta las Navidades, pero yo voy, tomo mi agenda en papel, ¿no? Y Como voy debe ser, apuntando. como Ustedes me escriben de nuevo sí. un correo, yo miro cuando me llegue ese correo, cuando tengo libre y se lo digo. Perfecto, doctor, perfecto. Bueno, esto ha sido valiosísimo. Y mire que solamente estuvimos con tres preguntas porque realmente son Teníamos es más. un material exquisito, ¿no? Usted sabe que, como para cerrar, me imagino las polémicas, ¿no?, que debe haber generado esto, ¿no? En Pues algunas. no. No, no me No. diga que la indiferencia es mayor. Muchísimo mayor. Qué La increíble. polémica sí que ha habido, pues prácticamente solo con una persona, que es confesional, que es Javier Picaza, a quien yo admiro mucho, y que él dedicó una gran crítica al libro, pero fue una crítica teológica, ¿no? Claro. Estaba para mí fuera de. Y luego, pues alguno que ha dicho, este Antonio Piñero no dice nada más que barbaridades o algo así. Bueno. Ariel Álvarez Valdés en Argentina ha hecho otra crítica muy buena y en algunos puntos muy precisa, aunque él
realmente se fija en puntos concretos. La valoración final es muy positiva, la de Ariel, y yo se la agradezco, ¿no? Y la de Picaza también en general. Pero en lo que es la Iglesia oficial española o iberoamericana o de lengua hispana, hispanoamericana, desde Canadá hasta todas partes, ¿no? Pues es Bueno. que resulta que el truco ha sido como digo, siempre el espeso manto de silencio. Claro. Todavía estoy esperando que se dignen hacer una crítica de mi libro de Pablo. Aquí en Todavía Batman. estoy esperando que se dignen hacer una crítica de mi guía para entender el Nuevo Testamento. Todavía estoy esperando que se dignen hacer una crítica seria de los dos volúmenes de la aproximación al Jesús histórico. Y todavía estoy esperando que se haga una crítica seria por parte de teólogos españoles de los libros del Nuevo Testamento y su fundamentación, fijándose, como ustedes han hecho, aunque sea no en el grueso, sino en la introducción, que es Claro. valiosísima, creo yo, para entender. Aquí tenemos un círculo al que solemos frecuentar y dialogar de estos temas, que seguramente cuando vean este video se sientan interpelados a algún tipo de observación crítica, sobre todo Que lo hagan, si yo de la estoy línea. encantado, pero sobre todo por escrito. Sí, Sí. claro. Una Que línea. construyan un libro defendiendo la Iglesia Petrina o que construyan un libro defendiendo una visión distinta, ¿no? Pues, por ejemplo, a Hechos o a Pablo. Todo esto está naturalmente en mis libros anteriores, en los cristianismos derrotados, Sí, etcétera. exacto. Pero yo necesito un libro polémico, pero si yo no me enfado, sé, mi tradición es germánica en este sentido, que yo hice gran parte de mi tesis doctoral en Heidelberg, ¿no? Entonces yo creo que intento distinguir claramente entre los ataques personales Claro. y la discrepancia científica. Hay algunos sujetos que son atacantes personales. Pero yo estoy deseando que se argumente este punto es erróneo, como ha hecho Ariel, por ejemplo. Este punto me parece, en algunos puntos, es erróneo desde un punto de vista filológico y vamos a corregirlo. Bien. Queda entonces abierta la invitación a seguir leyendo, como ese es nuestro lema en este canal. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido usted muy Exacto, generoso, muy generoso. muy claro, cosa que es muy importante en estos tiempos y a la vez muy profundo. Cerramos Bueno, aquí. entonces me enviarán ustedes Le también vamos a el enviar este enlace. enlace Exacto. Yo prontamente. siempre lo pido para Sí, que sí, sí, sí. hay algunos que en algunas entrevistas que tardan un poquito más porque Perfecto. lo estructuran, digamos, Claro, remodelan claro. un poco, pero No, otros que lo esto va a envían estar pronto. subido a YouTube, va a estar subido, calculo que en La un par semana de que la viene, semana que viene, el próximo claro. lunes. Hoy es martes, el 3 de octubre. Lunes 3 de octubre, inmediatamente le haremos llegar Exacto, el enlace el al programa. enlace. Y yo Así, lo disfruto. por supuesto. Doctor, nosotros lo disfrutamos. Le mandamos un abrazo muy grande. La verdad es que es un placer escucharlo. Nos encantaría poder tenerlo en presencia física para poder conversar de una manera más cómoda, pero bueno, es la realidad que tenemos. Un abrazo enorme a usted y realmente espero que se generen las polémicas que se tienen que generar, ¿eh? Un Que se gran. genere. Yo estoy deseando una discusión teórica, seria, amable y cortés y Exactamente. educada y Exactamente. clara. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Encantado. Un abrazo grande. Saludos. Adiós, doctor. Saludos.